Hola, 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 ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro programa más de Un Desarrollo Íntimo en este libro que vimos a llamar Teta de Cocina. Hoy les traigo una receta para hacer una picada. Venga, vamos a hacer unas albóndigas. Unas albóndigas de garbanzo, curry y pollo. Así que bueno, vamos a pasar al armado de esta receta. Por este lado tengo garbanzos procesados. Obviamente quiero agradecer a la gente que nos oficia de Legumbre en Serio. Producto de primera calidad. Por este lado tengo los garbanzos procesados. Tengo una pechuga de pollo hervida. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a cortar un poquitito más esta pechuga, a picar más que nada, para agregar a la preparación de los garbanzos. Acá tenemos, vamos con el pollo. Por otro lado tengo garbanzos enteros. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a comer estas albóndigas, podamos sentir también la textura del garbanzo entero. Así que bueno. Me voy con un poquitito de sal, pimienta que no puede faltar, y ahora nos vamos con este ingrediente clave que le va a dar un sabor exquisito. Vamos a agregar curry. Siempre decimos de que las combinaciones de ingredientes, las fusiones, no fallan en algunos, obviamente. Como la del curry con el pollo, obviamente no falla. Y le estamos agregando este garbanzo también, tanto procesado como entero, que va a acompañar muy bien a la receta del día de hoy. Ideal para hacer para algún tipo de picada, tranquilamente, para acompañar con una cerveza, queda muy bien. Así que bueno. Ahora vamos a ver lo que es prácticamente el empanado. Si hablamos de empanado, obviamente tengo por este lado rebozador. Tengo huevos. Vamos a batir un poquito más los huevos para pasar las albóndigas. Y ahora vamos a pasar a armar las albóndigas. Así, en forma de esfera. También la pueden hacer de cualquier otra forma, también de dedal, tranquilamente. Eso lo dejo a cada uno, como quieran jugar un poco con gas también, con la verdad. Así que bueno, la manzana así dijo. Ambas las albóndigas listas por ese lado. Miren qué fácil cómo se compacta, obviamente, el garbanzo. Hicimos cantidades iguales de garbanzos procesados y garbanzos enteros. Queda muy bien. Y obviamente, el pollo desmenuzado va a acompañar a esta receta. Súper. Vamos a armar varias. Ustedes pueden hacer, yo para acompañar, lo voy a hacer con un espejo de pesto que no es, para sumar un poco de humedad y obviamente como para sumar un tip, pero pueden utilizar, se me ocurre, algún tipo de mayonesa remolacha que queda bien, alguna mayonesa de palta, también que queda muy bien con el garbanzo. Así que bueno, son algunas de las ideas que pueden llegar a tomar ustedes también para hacer en casa y obviamente con los productos que tengan en casa, es un poco la idea. Explorar, ¿no? Hacer recetas simples, fácil, con productos que ustedes también pueden tener en su casa. Así que bueno, por este lado, ahora vamos a pasar a pasarla por el rebozador. Siempre decimos que no es necesario ensuciarse las manos con el rebozado pasándola, porque si solamente giramos en un box, ahí podemos notar cómo, miren, solita se rebozó completamente lo que es la albóndiga de garbanzos. Así que bueno, miren. Tenemos. Así que está apretada una. Por acá. Ya tengo aceite. Por otro lado, a temperatura. Para freírlas. Si las quieren hacer de estilo más saludable, una plaquita. Aceite y al horno, ¿no? También. No es necesario que solamente sean fritas, no. La pueden hacer al horno y van a quedar muy ricas también. Bueno, vamos a pasar a esta pepa. Nos vamos con la última. Albóndigas de garbanzo, pollo y curry.
receta simple para el día de hoy que traigo para todos ustedes. Bueno, ¿está? Sí. Mientras va tomando temperatura su aceite para luego freírlas, ahora va a aparecer a continuación la placa con los ingredientes de las recetas del día de hoy. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, ya tenemos las albóndigas para ir a freír, obviamente, de garbanzo de legumbres Senio, una empresa que está en Coronel Domínguez, cerquita de Rosario, que genera, obviamente, hace unos productos estupendos, garbanzo, lentejas. Ahora me voy a ir con esta albóndiga de garbanzo de aceite. Tengan en cuenta lo siguiente, solamente tenemos que lograr que se cocine el rebozador, más que nada, y obviamente que llegue la temperatura al centro, ya que todos los otros productos, los otros ingredientes en este caso ya están previamente cocidos. Pollo y garbanzos. Así que bueno, vamos a pasar ahí. Tenemos que lograr que se dore. Y mientras se están cocinando nuestras albóndigas, yo voy a pasar ya con el plato. Con el plato para presentar estas albóndigas. El día de hoy, cuando aclara ahí que no sé, que la idea es que se doren por igual y que se vean súper tentadoras. Esto es algo que de garbanzo y curry, que puedan poder ver en el centro cómo va a quedar. Ese color amarillo que aporta el curry y también el garbanzo. Bueno. Tenemos por este lado el plato. Ahora ya prácticamente se cocinaron. Voy a apagar el fuego para que no se nos pase, que no se nos quemen. Nada, hasta algún día. Y por este lado tengo pesto. Pesto que no es básico. Albahaca, aceite de oliva, ajo y nueces procesadas, que lo que yo hice fue, miren, lograr esa textura. Voy a un poquitito del plato, que va a quedar muy bueno. La receta del día de hoy. Son sabores que van muy bien, el curry, la albahaca, en este caso tiene el pesto, y obviamente el pollo. Ahora, siempre vamos a colocar en un papel absorbente para sacar todo lo que es el exceso de aceite, ¿no? Que no está bueno que vaya en el plato. Ahí vamos. Y ya tenemos prácticamente terminada la receta del día de hoy. Albóndigas de garbanzo, pollo y curry. Ahora vamos a pasar a presentar. Acá. Obviamente quiero mostrarles cómo queda en el centro, que era lo que yo decía. Obviamente, miren, el garbanzo, el curry y el pollo. Se puede notar el garbanzo en sus dos texturas, tanto procesado y como entero, ¿no? La verdad que queda muy bien. Vamos a jugar un poquitito con curry también por encima del plato. Ya que es uno de los ingredientes clave del día de hoy. Y bueno, tenemos una receta rápida, tres de estas albóndigas de garbanzo, pollo y curry. Espero que les haya gustado esta receta y puedan practicar y hacerla en casa. Y obviamente invito a que sigan y puedan ver todas las demás recetas en YouTube también, en su vida. Bueno, y agradecerle a todos ustedes por estar del otro lado. Mi nombre es Emiliano Molina y nos vemos en otro programa más de Esta Tu Cocina.
Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Cami. Bienvenidos una vez más a esto que es Microculto. El día de hoy tenemos un microculto bastante especial. Estamos en la primavera. Decidimos salir a las calles con Franchu de nuevo porque nos copó la vibe de tener un poco de las cosas verdes. Y en este caso nos encontramos en lo que es La Rinconada, que es un club de polo, house, estancias, tiene de todo. A mis espaldas tengo en este preciso momento, inclusive, se está llevando a cabo un torneo de polo que ahora vamos a estar conociendo un poquito más en detalle de lo que trata. Así que bueno, es básicamente un microculto para disfrutar con nosotras e invitarlos un poquito a que conozcan este lugar hermoso. ¡Vamos! Y ahora vamos a estar viendo un poco de lo que es el polo y para eso tenemos aquí de invitados a Mohamed y a José. ¿Cómo les va? Bien, bien. Muy bien. ¿De qué se trata este torneo? ¿Cómo la están pasando? ¿Se están preparando? Bueno, el torneo es un torneo que se hace acá, que quedó como sede en La Rinconada, donde bueno, yo lo organizo. Moja es socio de acá, tenemos la actividad de caballos acá y este es un torneo de 0 a 4 de handicap que se hace en distintos clubes de Rosario, después vienen otros y bueno, nos tocó como primera sede y es un torneo que clasifica, es una de las fechas para ir a Palermo en el verano, el equipo ganador. Ah, muy bien, pero ¿quién gana acá? Esta es una primera fecha y después viene en el... Una serie de torneo, esa es una de las fechas. Van a sumar los puntos al fin de diciembre, sí. Ver cuál equipo suma los más puntos y ese equipo, este equipo puede ir a calificar por ir a jugar a Palermo. Ah, perfecto. Y comentaban de que sos socio acá. ¿Hace cuánto sos socio? Hace ya tres años que estoy acá, llego con la pandemia, como digo. Lo agarró todo de golpe la pandemia. Sí, tuve la suerte de conocer a José, que cuida bien a los caballos, tenemos una muy linda caballeriza, otros socios también que hicieron mucha inversión por esa linda cancha de polo que tenemos acá. Y por el desarrollo del polo adentro de La Rinconada, que La Rinconada es un lugar de golf y de polo. Y bueno, tenemos que desarrollar más el polo. Eso con la organización de torneo ayuda a hacer que se conoce más y que se puede desarrollar también. Para la gente que por ahí no está muy interiorizada en lo que es el polo, ¿de qué se trata? ¿Cómo se juega? Bueno, esto consiste con 4 contra 4, con un refer en el medio, que es como cualquier deporte, tiene que haber un refer. Este es 4 contra 4, son minutos de 6:30 a 7, depende de los fouls. En este caso, este torneo es de 5 tiempos, que serían 5 chakras en el polo, pero serían 5 tiempos. Entonces, y después nada, van cambiando de arco a arco en cada gol, entonces se tira la pelota al medio y se va cambiando de arco. Y después nada, es un deporte lindo, mucha adrenalina, depende mucho de los caballos. Nada, está bueno jugarlo, está bueno practicarlo, está bueno interiorizarse del tema porque la verdad que es un deporte de élite, que tenemos el agrado de tener el mejor polo del mundo acá en Argentina, ¿no? Sí, eso era lo que había investigado un poco, que bueno, tal vez es un poco lo que te trajo también a jugar acá, que a nivel internacional tenemos muy bueno y también polo de mujeres estuve viendo. Está el polo femenino que cada vez va creciendo más, ya está el abierto femenino en Buenos Aires ahora y después tenemos, bueno, Adolfo Cambiaso, el mejor del mundo, tenemos muchos jugadores, los buenos están todos acá, como también la caballada argentina es muy buena en el polo, así que nada, esto es muy popular, o sea, crece cada vez más y contentos nosotros de poder estar en este ambiente. Sí, está bueno, aparte se siente como, bueno, volvemos al tema muy patriótico, pero... caballos, pasto, todo el ambiente que se ve bastante familiar, comer un asadito, que no tiene que ser de carne, puede ser de vegetales también, bancamos a los veganos. Obvio, tenemos la ensalada y la carnecita al lado. Lo que me gusta también somos en campo. Hay esta tradición del campo de compartir con los amigos, somos muy tranquilos, es un ambiente familiar,
y bueno, es eso lo más importante. Y acá tenemos suerte en la Rinconada de poder tener el polo y el golf. Eso es único acá en la región. Tener los dos en el mismo lugar es único. Muy bueno, muy bueno. ¿Y tu equipo cómo lo ves? Bueno, Okapi, pero vamos a ver cómo salimos. Va a ser un partido difícil. Conocemos nuestro adversario, Praderas, que tienen buen jugador y buen caballos, pero nosotros también, entonces vamos a luchar. Van a darlo todo. Bueno, desde acá los vamos a bancar a ellos. Tenés un acento bastante particular. ¿De dónde sos? Soy de Francia y de Senegal. Casi se te nota, pero muy, porque nos comentaban detrás de cámara que está bastante argentinizado el muchacho. Sí, sí, más o menos. Con el tiempo, ya hace 5 años que vivo en Rosario con mi familia. Y bueno, con el tiempo se va adaptando a la cultura, a la costumbre local, y bueno, estamos ahí ahora. Cuando hablo con mis amigos en Europa en español, siempre me dijeron, pero no hablas castellano, hablas argentino. Sí, yo digo, bueno, yo lo aprendí así. El mejor castellano de todos. Sí. Bueno, estamos acá con Juan Carlos, que nos va a estar contando lo hermoso que tenemos acá atrás, porque por ahí el que no sabe no entiende qué es lo que tenemos, pero es algo muy, muy importante. Así que él nos va a estar contando un poquito más en detalle de qué se trata. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Bien, muy bien. Lo que tenemos acá atrás es un desarrollo fotovoltaico para el predio completo. Es el único predio que cuenta con esto. Tiene una ley especial hecha en la provincia para poder desarrollarlo. Se hizo con un esfuerzo de los desarrolladores, y la verdad que esto le va a dar un empuje hacia el futuro para la Rinconada, y esperemos que sea para otros barrios que nos puedan copiar, que puedan también desarrollar algo similar que cuide el medio ambiente. ¿Y de qué trata más o menos? Específicamente, esto va a proveer de energía a todo el predio. En un comienzo va a ser para los espacios comunes, así como también para la Rinconada cuenta con espacios deportivos al aire libre, como son polo, golf, tenis, fútbol, pádel, equitación. Bueno, después tiene un gimnasio. Pero todos esos espacios comunes, igual que el house, se alimentan energéticamente de algún lugar, y nosotros vamos a hacer que sea a través de este proceso fotovoltaico. A posteriori va a haber una segunda etapa en donde va a haber aporte domiciliario. Lógicamente, lo que viene, esperemos que lleguen los autos eléctricos y con cargas, y entonces nos estamos adelantando un poquito a esa era. Y un sueño para todos, a mí me encantaría. Hay uno que se llama Tito por autito, y yo lo quiero. Sí, esa es un poco la idea, digamos. Es un barrio en donde vos podés encontrar mucha tranquilidad, y además el futuro acá, en el mismo lugar. Entonces, realmente estamos muy contentos, se está desarrollando, como se ve. ¿Está en funcionamiento? No, le falta todavía la aplicación de 2 hileras de paneles, y ya después toda la parte técnica de cableado, etc. Pero ya es media realidad. Qué hermoso, aparte que ya, si bien ya está desarrollado el lugar y sigue creciendo, tengan estas ideas como para pensar en el medio ambiente y pensar en un mañana, que no sea solo, bueno, creamos una instancia con ciertas características, no. Estamos planteando un futuro, y de acá a que se mantenga y se sustente solo. Está muy bueno eso. Sí, la idea es ir un poco en línea hacia donde va el mundo hoy, es decir, cuidar el medio ambiente. Estamos en el trabajo del reciclaje. Trabajamos también con GEA, conjuntamente con GEA,
Y lo que queremos es que la zona completa de Iberlucea tenga esa posibilidad de tener un lugar, un espacio libre de contaminación, o al menos más libre de contaminación, para una vida mejor. Por eso yo siempre digo que no solo se trata de tener un espacio, un pedazo de tierra en un lugar, sino que también el medio ambiente en el que estás te ayude a sentir que estás mejor, que elevás tu calidad de vida. Claro, está muy bueno. Aparte, es como poner una semillita para invitar a todos para que crezca un árbol, si se quiere decir. Sí, así es. Que podamos todos aportar al medio ambiente, que es lo que el desarrollador, la familia Carey y la Rinconada quieren. Perfecto, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.